Quiero reiterarles la bienvenida al quinto Congreso Global en Contabilidad y Finanzas. Vamos a dar inicio a nuestra presentación de trabajos en modalidad póster virtual. Voy a iniciar dando las reglas de juego para esta presentación. Posteriormente, revisaremos cuáles son los póster que vamos a presentar el día de hoy y daremos inicio a cada uno de los grupos. Entonces, en cuanto a las reglas de juego, tenemos 10 minutos para la presentación de cada uno de los póster. Cada grupo tiene 10 minutos. No vamos a tener sesión de preguntas o de comentarios entre cada póster, sino que vamos a hacer la presentación de todos los póster y posteriormente haremos la discusión y escucharemos las recomendaciones que los participantes tengamos para cada uno de ellos, ¿vale? La presentación de trabajos que tenemos el día de hoy serán el primero, auditoría financiera, porque la ética profesional define la calidad, a cargo de Liliana Valentina Argüello Niño y Paula Valentina Gaitán Guerrero. Posteriormente, los cambios contables NIF y la valoración del riesgo de los bancos en Colombia, a cargo de Héctor Alberto Botello y Isaac Guerrero Rincón. Posteriormente, hablaremos acerca de los factores incidentes en el fracaso de la implantación productiva en el exterior, IPE, a cargo de José Fabián Parra Costa, Carlos Alberto Rodríguez Romero y Edison Jair Duque Olivo. Pasaremos posteriormente al estudio del fracaso empresarial mediante la utilización de modelos Logit y Probit, empresas exportadoras colombianas durante el periodo 2015-2018, a cargo de Jessica Alejandra Daza, Tacha, José Fabián Parra Costa y Gerardo Ernesto Mejía Alfaro. Y finalmente, hablaremos acerca de Too Many to Fail, narrativas sobre efectos de la crisis COVID-19 en pymes colombianas, a cargo de Mariana Libera Colina, Zuraima Melgarejo Molina y quienes habla Eduardo Fabián Escobar Álvarez. Entonces, damos inicio con la presentación del póster de Liliana Valentina Argüello y Paula Valentina Gaitán, denominado auditoría financiera porque la ética profesional define la calidad. Por favor, al momento de hacer la presentación de los póster, solamente la persona que está presentando va a activar micrófono y cámara. Los demás vamos a dejar la cámara deshabilitada. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos y para todas. Un momentico, presento mi póster, nuestro póster. Disculpa, es que no me deja porque están presentando la portada principal. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. ¿Pueden confirmarme si se escucha bien, por favor? Te estamos escuchando. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, pues me presento, yo soy Valentina Argüello y pues con mi compañera Paula, inicialmente pues les queremos comentar cuál fue nuestra motivación principal para realizar, pues para abarcar este tema en nuestro póster, que como ya ven, se titula Auditoría Financiera porque la ética profesional define la calidad. Bueno, la razón principal que nos impuso a tratar este tema es que nos genera un gran interés la responsabilidad social que trae consigo las prácticas de auditoría y cómo este puede tener un impacto en la sociedad. Entonces, pues para empezar, queremos recordar un poco qué es la auditoría y pues la entendemos como el examen y el control de las situaciones económicas de la empresa, para saber qué cosas van bien, qué cosas van mal y cuáles pueden ser como, pues poder identificar las alternativas de mejora. Ya un poco para responder a la pregunta, pues la del título, la principal, ¿por qué la ética profesional define la calidad? Quisimos como intervenir un poco en la bibliografía. Y nos gustó mucho como involucrar un poco la Ley 43 de 1990, que pues recordemos que es la que regula el ejercicio profesional del contador público acá en Colombia. Revisamos también, pues para tener una mirada como de la academia,
revistas del repositorio institucional y finalmente nos interesó como enterarnos un poco de aquellos casos como de fraude reconocidos asociados a falencias por la auditoría. Ya pues comenzando un poco con el póster, en primer lugar, pues como ya lo mencioné, se habla un poco de la regulación por ley del contador público acá en Colombia y quisimos poner algunos artículos que consideramos importantes, pues a juicio, ya que hablan un poco de, pues, de aquello que tiene que ver con la auditoría. También se hablan de algunas implicaciones legales que traen consigo las malas prácticas y, como lo mencioné, de la postura académica de la, de las revistas académicas. Quisimos traer un poco el concepto de auditor, de las prácticas éticas. Posteriormente, como les mencioné, comentamos casos asociados a fraudes y al final quisimos hacer un breve análisis, unas primeras impresiones sobre la importancia de la auditoría, la responsabilidad social y el ejercicio de la ética profesional en la contaduría pública. Ya entrando un poco más en materia del póster, el objetivo fue dar a conocer la responsabilidad y las implicaciones legales sociales por malas prácticas de la auditoría financiera, presentar algunos ejemplos de casos de fraude y dar una, pues, una primera mirada analítica a estas prácticas, a estas malas prácticas en la profesión, pues como ya lo habíamos mencionado. Bueno, buenos días, yo soy Paula y voy a seguir con la presentación desde este momento. Entonces, ya como precisiones en cuanto a los resultados, encontramos que primero en los casos de fraude, seleccionamos Enron y Gowex Eje, que son casos muy famosos de malas prácticas. Por ejemplo, el de Enron, que era una gran empresa estadounidense, muy innovadora y bien manejada, pero una revisión de las cuentas por parte de las autoridades contables mostró deudas escondidas y elementos ocultos que no estaban en el balance. Allí salió perjudicada la firma auditora Arthur Andersen, que fue partícipe del engaño. Entonces, esto nos deja ver que a pesar de que son empresas millonarias y con gran rentabilidad, la falta de ética profesional se ve reflejada en sus acciones, ya que manipularon la información financiera. Y la responsabilidad fue en gran medida de los auditores de las reconocidas firmas. Además, encontramos que la auditoría ética empieza desde los manuales de conducta para todos los niveles de la organización. Entonces, es necesario que todos los empleados tengan conocimiento de estos para que en conjunto se guíen hacia los objetivos organizacionales. El análisis al que podemos llegar en cuanto a las acciones del auditor es que no solamente la responsabilidad recae en la organización, sino también en las personas encargadas de dar fe pública del correcto proceder, es decir, los auditores, considerando su responsabilidad empresarial y social. Entonces, creemos que es muy importante que los auditores, por encima de cualquier interés particular, defiendan el interés general y reconozcan la responsabilidad, que traen consigo las profesiones liberales. Entonces, recordemos que estas tienen un impacto social, con lo que podemos responder por qué la ética define la calidad, que es el título de nuestro póster. Para finalizar, casos como los que mencioné anteriormente y otras numerosas empresas nos demuestran que hay profesionales sin ética, entonces creemos que el reto radica en la formación de profesionales más conscientes, íntegros y socialmente responsables que puedan dimensionar las consecuencias de sus acciones y defiendan el interés general. Bueno, les recuerdo que esto fue como un análisis preliminar, no son las consideraciones pues ya como finales. Entonces, esto fue todo y muchas gracias por su atención. Entonces, le damos paso a los siguientes expositores. Muchas gracias, Liana y Paula. Damos paso a los cambios contables NIF y la valoración del riesgo de los bancos en Colombia a cargo de Héctor Alberto Botello e Isaac Guerrero Rincón. Adelante, por favor. Muy buenos días. Quisiera confirmar que están viendo mi póster. Lo estamos viendo y te escuchamos bien. Ah, muchísimas gracias. Y primero que todo, muy amables por venir y asistir a esta presentación del póster. Este es un paper que realizamos con el profesor Isaac Guerrero Rincón, que actualmente, pues, por razones laborales no pudo asistir, pero de parte de la universidad
Están de Santander, elevamos esta investigación sobre los cambios contables a las normas NIF y la valoración del riesgo en los bancos en Colombia. Entonces, en general lo que queremos mirar es saber si la puesta en marcha de la contabilidad con base en las normas NIF cambió la valoración del riesgo que tenían los bancos en Colombia. Entonces, ¿por qué nos interesó este tema? Es porque el riesgo es una variable relevante en todo el mundo de los negocios, especialmente en el sector financiero, donde hay que valorar diferentes alternativas de inversión. Particularmente en los países en desarrollo, el riesgo es una variable muy importante, pero también muy volátil, debido a la baja profundidad de sus mercados financieros, a la volatilidad de los tipos de cambio y a las variaciones en las ventas, la seguridad institucional y la estabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, con base en lo anterior, las organizaciones y los países han intentado crear un grupo de normas para poder estandarizar toda la información contable, y en esta entran las normas internacionales de información financiera, o también llamadas NIF, y en algunas investigaciones se ha encontrado que registrar los valores contables de manera diferente puede afectar la percepción y la valoración del riesgo de las empresas. En este caso nos interesaron los bancos porque son parte vital del sistema monetario y financiero de un país, y la forma en cómo vamos a medir esta valoración del crédito para este trabajo es a través del modelo de valoración de activos financieros, el CAPM, y vamos a estudiar 15 bancos que se encontraban antes y después de 2015 y que reportaron sus estados contables a la superfinanciera, y utilizamos sus balances para poder estimar el modelo CAM y a través de unos test de media saber si los beta obtenidos dentro del modelo, el beta estima la magnitud del riesgo financiero frente a otras variables, y al encontrar las diferencias vamos a saber si después de antes y después de las NIF hubo un cambio real en la percepción del riesgo financiero. En términos generales quisiera mencionarles que las normas NIF afectan una gran cantidad de parámetros dentro de las normas contables. Por ejemplo, los costos afecta la forma de llevar los costos operacionales, los costos laborales, los impuestos, las reservas y otras cuentas contables. Entonces, ya teniendo en cuenta el posible impacto de las nuevas normas, lo que se hace es calcular un modelo que está ubicado en la parte superior derecha, donde el modelo CAN relaciona a la rentabilidad del activo esperado. También establece un rendimiento de mercado, y al relacionar esas dos variables uno tiene un beta que relaciona el riesgo de mercado, cuánto reacciona el rendimiento de un activo frente a los rendimientos del mercado. Entonces, ese beta es el que nos va a interesar para los diferentes periodos. También existen betas, modelos CAM, que pueden ser analizados a través del apalancamiento o el desapalancamiento de las cifras contables. Entonces, cuando uno cuenta el apalancamiento, uno introduce el endeudamiento de la empresa dentro de las estimaciones, y los desapalancados son aquellos cálculos que se hacen sin esta variable. Entonces, después de correr el modelo, se obtiene la tabla que ustedes ven en los resultados, y se encuentran las diferencias para los diferentes bancos analizados. Y los test de medias realizados nos permiten obtener que los betas desapalancados son un promedio 14% menores que después de las aplicaciones de las normas NIF. ¿Qué significa esto? Lo voy a leer al contrario. Después de la aplicación de las normas NIF, los betas de riesgo son un 14% mayores que antes de la aplicación de las normas. Mientras que los apalancados fueron un 20% mayores. Entonces, lo que muestra esto es que los cambios en las normas contables han afectado la valoración del riesgo de las empresas y disminuyendo el coste de capital.
ya que si hay un mayor crédito, hay un mayor riesgo, aumenta el coste del riesgo del capital, entendido como el tipo de interés. Entonces, lo que lleva a este trabajo que estamos realizando es que por el momento podemos inferir que el cambio de las normas NIF refleja mucho mejor la posición de los bancos en Colombia y su valoración del coste de capital. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos paso ahora a la presentación de José Fabián Parra Costa, Carlos Alberto Rodríguez y Edison Jair Duque, denominado Factores Incidentes en el Fracaso de Implantación Productiva en el Exterior, IPE. Adelante, por favor. Buenos días para todos. ¿Me confirman que están viendo la pantalla, por favor? Sí, señor, la estamos viendo. Vale. Bueno, de nuevo, buenos días. Muchas gracias a todos los participantes en este espacio. El día de hoy vengo a presentarles algunos de los resultados de mi tesis doctoral denominada Propuesta de modelo conceptual de factores incidentes en el fracaso de implantación productiva en el exterior, IPE, que desarrollé bajo la dirección de los profesores Carlos Rodríguez e Edison Jair Duque de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. La idea, pues hoy es presentar, y es el primer espacio que, en el que estamos presentando ya como tal los resultados propiamente de la investigación. Quiero arrancar primero un poco con la problemática, y es que se tiene que en los últimos años se viene presentando la salida de diversos agentes multinacionales del mercado colombiano. Esta situación que tiene un alto impacto en la sociedad viene siendo sustentado desde la literatura en la necesidad de poder identificar cuáles son esos factores que llevaban o están llevando a ese fracaso en los procesos de la internacionalización. Desde la literatura se tiene que autores como Domurat, Lucasson, Bissac, Durica, en unos papers que han tenido mucha acogida, resaltan ellos la importancia de la investigación y modelación de los factores que pueden llevar a esos fracasos empresariales en las empresas que operan en diversos países. Tenemos diversos autores como Liani Shang, Numela, et al., Pereira, la profesora María Teresa Tascón, profesor Castaño Gutiérrez, que estos dos últimos en especial en España tienen un alto reconocimiento por sus estudios de los modelos de fracaso empresarial. Y todos estos autores tienen un punto en común: la necesidad de entender qué es lo que está llevando a las empresas a los fracasos, y dentro de estos fracasos, no solamente el fracaso empresarial como tal, sino el fracaso de los procesos de internacionalización. Para esto, en la tesis doctoral, junto a mis directores, definimos, una de las preguntas de investigación era cómo podíamos disminuir el riesgo de fracaso en los procesos de internacionalización en una implantación productiva en el exterior hacia Colombia. Todo esto lo partimos de la premisa de que existen factores que no están siendo considerados por la empresa al momento de decidir un proceso de IPE que puede llevar a fracasos en esta iniciativa. Para esta tesis, el concepto fundamental fue el de desinternacionalización, que se entiende como las decisiones que llevan a que, dadas unas oportunidades o situaciones específicas, las empresas generen un retiro parcial o total de un mercado, tendiendo el no cumplimiento de los objetivos o la falta de cumplimiento que se pueda llegar a tener de estos. Para esto, la tesis manejó cuatro objetivos específicos que buscaron solucionar el objetivo general de cómo poder modelar conceptualmente los factores incidentes en el fracaso empresarial en IPE. El primer objetivo que se buscó fue caracterizar la forma en que las empresas con IPE entran a competir en los mercados exteriores. En segundo, se contrastó los modelos existentes en la literatura de los procesos de fracaso empresarial para identificar los factores, sus relaciones, ventajas o limitantes. En tercer lugar, se identificaron los factores relacionados con el fracaso empresarial con IPE, sus relaciones y posibles ponderaciones. Y en último lugar, se construyó un modelo conceptual que integró los factores incidentes detectados en el fracaso empresarial en organizaciones con IPE. La investigación o el póster estamos centrados es en
el corazón del modelo, que son estos factores. Para realizar esta tesis doctoral, se siguió como enfoque el racionalismo. El proceso metodológico utilizado fue el de Duque en su versión 2019. El tipo de racionamiento que se siguió fue un inductivo e interpretativo y se manejaron métodos cualitativos. Como resultados, simplemente resumir que a través de una serie de etapas que se realizó en la investigación o que se llevó a cabo en la investigación, fue fundamental la realización de 27 entrevistas semiestructuradas a expertos metodólogos desde la parte educativa, pero también desde la parte empresarial, trabajadores y jefes de rangos medios y altos de empresas multinacionales, donde a través de un cuestionario semiestructurado que se realizó, cada entrevista duró aproximadamente en promedio 58 minutos, y gracias a la estrategia de análisis y visualización de datos y a todo el proceso de métodos cualitativos que se siguió, se lograron identificar 125 ítems que componen los 18 factores del modelo. El modelo se compone por tres categorías, tres grandes categorías. La primera categoría es la categoría interna, que voy a presentar desde adentro hacia afuera para una mayor comprensión. Entonces, en la categoría interna tenemos que a partir y enfocándonos en el modelo de seis cajas de Weisbord propuesto en el 76, los factores o los ítems que se identificaron se clasificaron en estos seis factores: objetivos, estructura, recompensas, mecanismo de ayuda, relaciones y liderazgo. La categoría microentorno, que se compone también de seis factores y en este caso de 32 ítems, se compone por los factores, condiciones de los factores, condiciones de la demanda, sectores afines y auxiliares, estrategia, estructura y rivalidad de las empresas, poder del gran público, fuerzas sociales y gobierno. Y la última categoría general del modelo, que obedece a el macroentorno, que se compone también de seis factores, en este caso por 43 ítems. Tenemos la categoría políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ambientales y legales, basándonos en el modelo PESTAL de Fajey Narayana. Estas tres categorías en su conjunto, que como ustedes las pueden ver aquí, reconocen el corazón del modelo, que si alguien desea, pues lo puede encontrar en el documento de la tesis completa, especifica esos factores que están llevando a que las empresas que se implanten en el país lleguen o no a un fracaso en este proceso de internacionalización. Para eso también, como un valor agregado de la tesis, se entregó una escala que puede ayudar a esos empresarios a evaluar si están próximos a llegar a ese fracaso en internacionalización al momento de implantarse en Colombia, o si, dado su proceso ya iniciado, pueden llegar a este del momento en el que se encuentran. Muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, José. Damos paso al estudio de fracaso empresarial mediante la utilización de modelos Logit y Probit, empresas exportadoras colombianas durante el periodo 2015-2018, a cargo de Jessica Daza, José Parra y Gerardo Mejía. Adelante, por favor. Muy buenos días. Buenos días. Profe Fabián, estás compartiendo. Ah, gracias. ¿Me confirman si pueden ver el póster? Sí, lo vemos, Jessica. Vale. Entonces, muy buenos días a todos. Primero, agradecerle al grupo Intergest por esta oportunidad de presentar nuestros avances de investigación y también a las personas que están presentes en la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a presentar el estudio de fracaso empresarial mediante la utilización de los modelos Logit y Probit para empresas exportadoras colombianas durante el periodo 2015-2018. Esta investigación es el resultado de un trabajo que hicimos el profesor Fabián Parra, el profesor Gerardo Mejía y quien les habla, Jessica Daza. Es el resultado de la monografía que presenté para obtener el título de contadora pública. Entonces, como lo mencionaba en el título, la investigación está centrada como en dos ítems específicos, que es la internacionalización, específicamente a través de las exportaciones, y el fracaso empresarial.
con relación a la internacionalización, quisimos estudiarla porque a partir de los años 70, que se publican los primeros estudios acerca de la temática, esta ha tenido un auge y siempre ha, digamos, ha sido centro de investigación, dada la importancia de estos procesos, especialmente a partir de los años 90, donde se presentan ya más procesos de globalización del mercado, de aperturas económicas, lo que hace que ya prácticamente todas las empresas tengan que entrar a este juego, ya sea como participantes directos de la internacionalización o por tener relaciones con personas o empresas que participan en este proceso de mercado. Ahora bien, nos centramos en las exportaciones porque, como ya lo mencionaba el profesor Fabián Parra, para realizar una internacionalización existen diversos modelos. Encontramos las exportaciones, el modelo que nos presentaba el profesor Fabián de la implantación productiva en el exterior. Una de las primeras formas a través de las cuales las empresas se pueden entrar a este proceso de internacionalización, y también tenemos que, digamos, en la exportación solo se, pues, es de productos de, o servicios, a diferencia, digamos, de implantación productiva en el exterior, que ya implica un flujo de capitales y por esto puede llegar a ser un poco más complicado. Analizamos la exportación en Colombia. Acá tenemos algunos datos. Tenemos que en 2018 las exportaciones de Colombia fueron 123 billones de pesos y en el 2019 96 billones de pesos, lo que significa que sí hubo una disminución importante en las exportaciones, lo que tiene diversos efectos, por ejemplo, en términos macroeconómicos, en la balanza comercial. Digamos que fue una de las motivaciones para estudiar la exportación. Ahora bien, con relación al fracaso, también encontramos que existe una gran diversidad de estudios que analizan el fracaso y se plantea que la prevención o la anticipación del fracaso puede generar mejoras en los procesos empresariales de las economías mundiales. Esto teniendo en cuenta que cualquier tipo de empresa, independientemente de su tamaño o del sector al cual pertenezcan, pueden llegar a un fracaso empresarial. Entonces, en la investigación lo que hacemos es unir estos dos ítems, la internacionalización y el fracaso, teniendo también que en las investigaciones de fracaso el contexto de internacionalización se ha descuidado y son muy pocos los estudios que utilizan la exportación como una variable de control en los estudios de fracaso. A partir, digamos, de esta motivación y problemática que identificamos, planteamos la pregunta de investigación y es, pues, ¿cómo se relacionan los principales ratios financieros empleados en los modelos de identificación y predicción de fracaso empresarial con el fracaso en las empresas exportadoras de Colombia? Entonces, en este caso nos centramos en los modelos, en los ratios financieros, porque en la diversidad de estudios del fracaso sí se ha identificado que una de las tendencias es analizarlo a través de sus de su definición financiera. Entonces nosotros digamos que sí quisimos continuar esta tendencia, más que todo por es más fácil tener acceso a esta información que a otra información que ya puede ser un poco más cualitativa. A partir, pues, de la motivación y la pregunta, planteamos el objetivo principal, que es analizar la relación entre los principales ratios financieros empleados en la literatura para la elaboración de modelos de fracaso empresarial y la probabilidad de fracaso en empresas exportadoras colombianas para el periodo 2015-2018. Para pues lograr cumplir este objetivo específico, este objetivo general, planteamos cuatro objetivos específicos, los cuales cada uno de ellos nos contribuye a la realización de nuestra investigación. Ya hablando un poco de la estrategia metodológica que seguimos, seguimos un enfoque positivista. Los métodos de investigación fueron cuantitativos. Como mencionábamos en el título, utilizamos los modelos Logit y Probit. El tipo de razonamiento fue deductivo y el propósito fue explicativo. Ya estamos presentando un poco los resultados de la investigación. Como les mencionaba anteriormente, con relación al fracaso existen diversas, primero, definiciones y también modelos para estudiar el fracaso. Encontramos que existe la definición del fracaso desde una concepción legal, desde una concepción económica financiera o también desde una concepción de fracaso como CIR, como cese de actividades. En este caso nosotros planteamos y definimos el fracaso como aquella situación en la cual la empresa se declara legalmente en quiebra, acogiendo alguna de las figuras establecidas por la ley, o cuando se establece que se demuestra la dificultad o incapacidad para atender las deudas de la compañía. En este caso, hacemos referencia de la parte legal desde la ley de insolvencia empresarial, que es la ley que aplica en Colombia, y ya, pues, la definición financiera, que es la incapacidad para atender la deuda. Porque a partir de esta definición que planteamos de fracaso, evaluamos las empresas colombianas, teniendo en cuenta que para nuestros modelos la variable dependiente iba a ser la probabilidad de fracaso empresarial y, digamos, que las variables explicativas fueron los ratios que evaluamos. Para la investigación y para la investigación de modelos Logit y Probit, evaluamos los ratios financieros, estos son los ratios que se llevan
Héctor, por favor, ¿me colaboras apagando el micrófono? Héctor Botello, gracias. Gracias, qué pena. Bueno, entonces, como les decía, las variables explicativas del modelo o para evaluar el fracaso empresarial fueron estas 9 variables que tenemos en pantalla. Estas primero 8 ratios financieros son los que plantea María Teresa Tascón, que son, digamos, que los que más se emplean en la literatura y los que explican el fracaso empresarial. Sin embargo, pues digamos que esta autora no hace esta evaluación del fracaso enfocada en los procesos de internacionalización, específicamente en la exportación, por lo cual nosotros para nuestro modelo construimos un ratio número 9, el cual sí está centrado o específico para los procesos de exportación, que es el valor FOB de las exportaciones con relación a los ingresos. Entonces, esta es la construcción de nuestra base para el modelo, como les decía nuevamente, el fracaso como nuestra variable dependiente y los ratios como nuestra variable independiente. Para esto tomamos la muestra de empresas, que para el año 2015 fueron 689, 2016 809, 200, para 2017 fueron 828 empresas y para 2018 810 empresas. Estas empresas, lo que hicimos fue tomar la información financiera que las empresas reportan a la Superintendencia de Sociedades, que se encontraba en la plataforma PIE, no sé. Entonces, a través de los estados financieros que presentaban estas empresas, pudimos construir los ratios que componen nuestro modelo. Sin embargo, para saber cuáles de estas empresas realizaban procesos de exportación, lo que hicimos fue hacer un cruce de información con el directorio de exportadores que presenta el DANE. Entonces, a través del directorio de exportadores, pudimos identificar de las empresas que reportan información financiera cuáles estaban realizando procesos de exportación. Entonces, a partir del cruce que se hizo y de, digamos que de la normalización de la base de datos y de la eliminación de los registros que nos podían afectar en nuestro modelo, tuvimos este número de empresas que fueron las que se analizaron y en las cuales aplicamos los modelos Logit y Probit. Para la aplicación de los modelos Logit y Probit utilizamos Stata y a partir pues mencionando un poco los resultados de la aplicación de Logit y Probit, primero identificamos que digamos, no pudimos identificar una relación directa, una relación entre los ratios financieros y la probabilidad de fracaso empresarial entre todos los ratios. Solo pudimos identificar una relación entre el ratio 1, 7 y 8 para todos los años de análisis. Con relación al ratio 1, encontramos que en el caso de las empresas analizadas existe una relación positiva directa entre lo que es la deuda total, relación entre, sí, entonces cuando aumenta la deuda total en relación con el activo total, hay mayor probabilidad de que la empresa fracase. Y con relación al ratio 7 y al ratio 8, pues la relación es inversa. Es decir, que cuando aumentan estos ratios hay una menor probabilidad de que la empresa fracase. También encontramos que los modelos Logit y Probit arrojaron resultados similares, lo cual sí concuerda con lo que se plantea en la teoría de que estos dos modelos, pues al ser modelos de probabilidad estadísticos, pues son, digamos que el planteamiento de los modelos y la base es muy similar. También identificamos que los dos modelos a través de las 9 ratios identificados son capaces de clasificar adecuadamente entre las empresas fracasadas y no fracasadas, ya que pues la muestra también hicimos tomamos una muestra de prueba, pues era para comparar un poco los resultados de las empresas exportadoras con relación a las empresas no exportadoras y también empresas fracasadas con relación a las no fracasadas. Entonces, ya digamos que estos son algunos de los resultados que obtuvimos de la realización de la investigación para la monografía. Muchas gracias por la presentación. Damos paso finalmente al póster denominado Too Many to Fail, narrativa sobre efectos de la crisis COVID-19 en pymes colombianas, a cargo de Mari Vera, Zuray Melgarejo y Eduardo Escobar. Adelante, por favor. Gracias. Déjame aquí encender todo. Bueno, bien, buenos días en primer lugar. Saludarlos no solo como autoras del póster, coautora, sino también en nombre del Comité del Congreso, pues qué bueno verlos. Ahora unos comentarios sobre los pósters que están presentando, interesante todo. Nosotros, ustedes ven mi pantalla, ¿sí? Sí, la estamos viendo, profe. Ok.
Entonces, bueno, el póster, para resumir un poquito lo que estamos trabajando a partir de esta situación de crisis de pandemia, nos ha parecido interesante como en contexto venir a revisar qué está pasando, especialmente en el caso de las pymes. También como contexto veníamos trabajando con una investigación que continuamos, pero que la hemos pausado un poquito sobre, como presentaba Edor ayer, sobre aprendizaje en pymes, sobre educación, cómo apoyar esos procesos de formación. Pero en este momento, pues ante la crisis dijimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo una crisis impacta también a estas empresas que ya de hecho están con situaciones complejas, ¿no? Entonces, también les comento como contexto, me parece importante como también invitarlos a este tipo de reflexiones porque es la primera vez que yo presento un póster, o sea, soy primípara. En temas de póster me pareció interesante una sesión como para compartir esto, que es más un proyecto, no hemos terminado, pero sí compartirles y también dejar ese mensaje que, por ejemplo, con el profesor Fabián Parra hemos visto varias veces, que se piensa muchas veces que el póster es para estudiantes, pero no, realmente es una situación que se tiene que aprovechar para socializar lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, en primer lugar, pues el contexto en que estamos trabajando en la parte de organizaciones, específicamente en las pymes, digamos, una caracterización rápida de lo que son las pymes está asociado a lo que, digamos, más allá de la caracterización en parámetros, en variables que las clasifican, siempre nos ha gustado como profundizar un poco más, y varios autores que lo trabajan de esa forma, en unas definiciones con características más cualitativas. Entonces, ahí destacar algunas de las que se mencionan en la gráfica, donde son gestionadas por sus propietarios, pero especialmente no tienen una posición dominante en su sector. O sea, generalmente los sectores donde participan las pymes no hay una figura dominante o, digamos, una empresa que, digamos, un grupo de empresas pequeñas, digamos, en cuanto a cantidad, que lleve a dominar básicamente el mercado. Entonces, es una característica importante, además de que presentan dificultades no solamente financieras, sino también de gestión. O sea, ¿por qué nosotros? Pues como saben, investigamos en pymes con Edward, con Suraya y otros colegas, porque básicamente pues, lo que vemos en las investigaciones que se han dado en este tipo de empresas, ya esa tendencia está cambiando y qué bueno, pero mayormente lo que predomina es la investigación con factores, hacia factores externos que las afectan, como los mercados, como las limitaciones, los obstáculos, el sistema como tal económico. Pero también es necesario conocer su funcionamiento interno, que es un poco lo que nosotros hemos intentado investigar en varios proyectos, pensando en que el problema no solamente se relaciona con lo que es el te estaba mirando el chat, no solamente se relaciona con la situación externa, sino que pensando en un supuesto de un mundo ideal donde estamos llenos de financiamiento y llenos de posibilidades en el entorno, pues tenemos entonces nosotros la posibilidad de ver si las pymes funcionan o no de manera similar con esos índices de fracaso o si van a mejorar. Entonces nuestra hipótesis va en términos generales, va más hacia pensar que hay que también revisar la parte interna porque muchas veces el problema no solo es de acceso a recursos. Entonces, todas estas dificultades que ellos tienen, que uno lo digamos, en nuestras investigaciones lo hemos resumido en dos grandes dimensiones: el acceso a recursos, como hemos dicho, por temas de entorno, y también el conocimiento, el manejo de lo que es la herramienta de gestión organizacional en el contexto de su tamaño. Se nos une este problema, este pequeño problema, pues que lo conocemos. Déjenme ver si puedo ampliar un poquito, que pues viene esto del COVID, que no solamente afecta como tal la parte sanitaria de salud, sino que como, pues esto no lo amplío porque lo conocemos muy bien, ha tenido unas implicaciones socioeconómicas muy fuertes, ¿bien? Sobre todo en nuestro contexto, en nuestros países, en, digamos, América Latina, países en vías de desarrollo o todavía con fases de desarrollo social especialmente muy incipientes, pues este tipo de situación lo que hace es profundizar de alguna manera los problemas que ya teníamos anteriormente. Entonces, en ese sentido, lo que queremos es lograr con este proyecto, porque aún no es una investigación terminada, es un proyecto que ha sido muy bien recibido, estamos contentos con la receptividad que ha tenido el proyecto en diferentes espacios, entre ellos el financiero, porque ya recibimos apoyo para
poder hacer la investigación de manera más formal y con ciertos recursos. Entonces, lo que queremos es una contribución académica, como siempre pensamos en toda investigación, llenar posibles vacíos de investigación, pero también una contribución hacia las organizaciones, tanto empresariales como los organismos gremiales que las agrupan, y de alguna forma, pues que esto sirva, no es que nosotros vamos a diseñar políticas públicas, sino que sirva de base también para ese tipo de espacios, ¿no? Donde haya información un poco más sistematizada. Entonces, en ese sentido, las preguntas que hemos planteado en el proyecto, primero, ¿cómo están reaccionando? Bien, ante estos nuevos desafíos, ya tenían un contexto complejo, ¿qué está pasando en este nuevo contexto? ¿Cuáles son las estrategias que están aplicando y cómo esto las afecta, bien sea por su continuidad, supervivencia, tal vez éxito, o conduzcan a situaciones de fracaso, como la investigación que acabamos de escuchar de Jessica? Y también hemos incluido, a partir de la revisión bibliográfica, vemos que hay toda una línea de trabajo también analizando si es relevante o no el apoyo a este tipo de organizaciones, especialmente el apoyo financiero. Entonces, en este sentido, también usar esta investigación para trabajar esa línea, aunque cuando es muy cuantitativa, aquí queremos mirarlo desde los procesos de las pymes a nivel cualitativo, que tanto consideran que es relevante o no ese apoyo, no solamente las empresas, sino también otros actores involucrados. Entonces, son como los tres grandes elementos que tenemos nosotros en la investigación. Estamos todavía en el proceso de desarrollo del marco teórico, pero lo hemos centrado hasta ahora en tres grandes aristas. Por una parte, todo lo que les explicaba antes, hay muchos autores, no los incluyo acá por temas de espacio, pero hay una cantidad de autores que efectivamente trabajan lo que son la cantidad de limitaciones, obstáculos que presentan las pymes antes de esta crisis sanitaria. Hemos también mirado si hay investigaciones que se hayan desarrollado en periodos de crisis, estamos en ese proceso. Otras que trabajan la parte de lo que es el apoyo financiero a esas pymes, si es válido o no, si es relevante o irrelevante. Algunos de los autores que hemos comentado se los dejo allí. Y para efectos de mirar por qué apoyar a los grandes y no a los pequeños, porque como sabemos ha habido un boom en la prensa, especialmente a principios de la crisis, del aislamiento, de cómo salvar a las grandes empresas, cómo dar crédito, que en Colombia es conocido el caso que se intentó para Bianca, etcétera. Entonces, hay que salvar a los grandes porque generan empleo, porque tienen unos impactos importantes en lo que es lo macroeconómico, pero ¿qué pasa con los pequeños? Entonces, me acuerdo que una vez discutiendo, yo decía, bueno, en inglés se trabajó con los bancos, no es mi línea de estudio, pero la crisis financiera se trabajó como el too big to fail, en el sentido de que se trabajaba o se intentaba justificar ese apoyo que se le dio en 2007-2008 a los grandes bancos internacionales, especialmente en Estados Unidos, en Europa, con ese argumento. Entonces a mí se me venía a la cabeza decir, bueno, ¿y por qué no usar el too many to fail? Y cuando hicimos la primera búsqueda bibliográfica nos damos cuenta que sí existe esa investigación, pero aplicado en este caso a bancos pequeños. O sea, no es una línea muy amplia, pero interesante. Que hay autores que ya lo trabajaron a partir de esa crisis de 2007-2008, como ven ahí en los años de la bibliografía, y entonces estamos usándola como analogía para analizar lo que puede estar ocurriendo en las pymes. Es posible que surjan otros enfoques teóricos de investigaciones anteriores que sean útiles, pero seguramente lo vamos a ir revisando a medida que tengamos los resultados. La metodología pues, que proponemos, básicamente en este caso con un enfoque cualitativo interpretativo, donde el énfasis va a estar en análisis de narrativas, y la narrativa pensada a partir de los autores que allí mencionamos, como una fase inicial, una fase intermedia y una fase final. No sabemos si podemos incluir una fase final, porque la idea es hacerlo en marzo o diciembre. Seguramente no llegaremos a esta fase de cierre, pero sí un primer ciclo de reacciones que nos permitan llegar a algunas conclusiones pues, preliminares y continuar con el proyecto seguramente en otros periodos. Bien, entonces esas narrativas las queremos trabajar primero revisando noticias periodísticas. Obviamente hay un sesgo importante, estamos trabajándolo, esto que les presento es más para Colombia, pero ya hicimos, digamos, un proyecto para ampliarlo a Brasil también, y sabemos que los periódicos en este momento, el cuarto poder, pues tiene unos sesgos importantes. Entonces la idea no es quedarnos allí solamente, la idea es tener diversidad en los periódicos, pero también mirarlo a través de entrevistas. Una vez que tengamos ya una tendencia más o menos identificada, ver a cuáles tipos de empresas podemos aplicar las entrevistas.
a sus propietarios, gestores, pero también a los gremios y a algunos decisores en políticas públicas. Eso es un poco lo que tenemos planteado para luego hacer una triangulación. Como ya hemos comenzado a hacer esa revisión, vamos hasta septiembre. Aproximadamente hay unos 90 documentos que hemos estado ya filtrando, llegando a un número 90. Pues los primeros resultados que les puedo comentar, que podríamos clasificar como una fase inicial de esta pandemia, ya organizando la información que tenemos. Primero, en la parte de relevancia y relevancia aún no es definitivo, por eso no lo incluimos allí, nos falta profundizar. Pero las tres grandes cuestiones que vemos, o agrupar las primas en tres grandes grupos, que uno diría, bueno, no tuvieron problemas porque al contrario, se les aumentó la demanda. Estamos hablando, por ejemplo, servicios de vigilancia, limpieza, fabricación de siempre. Lo que más hicieron las pymes en esta época, fabricar mascarillas, tapabocas. Entonces uno dice, no, listo, se les aumentó muchísimo, pero también es un problema porque tuvieron allí una presión de escala muy fuerte. Entonces, ¿cómo afrontar esa escala? Porque una característica de las pymes es que ellas operan al 100%. Entonces ya te aumenta la cantidad de órdenes de compra, pues cómo hacer para ampliar esa escala sin que luego se te vuelva, inutilizada, ¿no? Entonces hay unos retos importantes allí. Hay otra que es muy interesante, que son las estrategias adaptativas, donde lo que observamos son empresas que cambiaron su tipo de proceso, ¿sí? Conozco una que queremos hacer la entrevista allí. Ellos fabricaban básicamente equipos para procesamiento químico de ciertas sustancias, ¿bien? Ellos cambiaron automático, o cambiaron o ampliaron su capacidad, y en este momento están full, o sea, no les da abasto para satisfacer a sus clientes, a los nuevos clientes. Pasaron al sector alimentos y al sector farmacéutico, ¿bien? Entonces ellos también están corriendo con una cantidad de pedidos para hacer equipos. Pero vemos el caso de restaurantes que pasaron a hacer domicilios, empresas textiles que pasaron a hacer, por ejemplo, trajes para bioseguridad. Hay una que tenemos en el artículo, que es el caso de una empresa que hacía disfraces para Halloween y máscaras para Halloween, y pasa a hacer máscaras protectoras. Entonces hay unas que están con esas estrategias adaptativas que es bien interesante para analizarlo. Y por último, la tendencia más significativa son aquellas que sabemos tienen dificultades para operar, cómo han tenido que trabajarlo a partir de ese aislamiento, de esas actividades que ya se ha reiniciado parcialmente, pero que en esta primera fase de la investigación estamos en el periodo de aislamiento obligatorio. Entonces, digamos, no me extiendo más para pasar a la discusión, pero la fase futura básicamente es continuar con la metodología que ya les comentaba, tratando de responder esas preguntas de investigación. La bibliografía, pues, se la pueden consultar ahí, les dejo un código QR para que la puedan también consultar y estar también actualizando lo que es el documento. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, profe Mari. Muchas gracias a todos los presentadores de los pósters donde mostraron los avances de sus investigaciones. Quiero dar paso a las 30 personas que están en este momento para que participemos en modalidad de comentarios, preguntas que puedan surgir a lo largo de los 5 pósters que se presentaron en este momento. Entonces, si quieren, vamos levantando la mano o vamos haciendo las preguntas por el chat y yo las voy compartiendo con todos los participantes. Si puedo, mientras se deciden. Claro que sí. Entonces, como les decía, pues inicialmente una cosa que me gusta mucho de esta sesión, igual de la que está en paralelo, es la diversidad. O sea, aquí tenemos, y esa es una de las características que queremos seguir fortaleciendo en el Congreso, ¿sí? Aquí estamos estudiantes, profesores, estamos, bueno, afortunadamente también ahora se amplía a nivel internacional. Tenemos también los grupos, está la representación del grupo griego, la representación del grupo Control Magé, tenemos la gente de la UIS, o sea que me parece sumamente interesante lo que está ocurriendo en estas sesiones. Y quiero hacer unos comentarios, por ejemplo, en el caso de recomendaciones, obviamente, para el póster de los cambios contables a NIF, donde se trabaja con la beta contable, digamos, con los análisis en general de lo que es el cambio en las betas.
Les recomiendo revisar, no sé si lo han revisado, seguramente sí. Hay una, digamos, ya les comparto por el chat el vínculo, hay unas publicaciones del profesor Pablo Fernández, que es un profesor del Instituto de Estudios del IES en España, muy pues, reconocido en el campo de la valoración de empresas, y él tiene unas publicaciones que ha recopilado como un libro que se llama Valoración de Empresas y Sensatez. Entonces, hay un capítulo en ese libro donde el autor toma específicamente una lista de más de 200 errores, como él lo define, es una posición muy propia de él, ¿no? Pero los define como errores al momento de valorar empresas, ¿bien? Y uno de los errores en los que él se enfoca bastante es en el uso del beta contable. No estoy diciendo que sea un error, ¿bien? Pero lo que les recomiendo es que lo puedan revisar para que esto permita tal vez ampliar su investigación o tener esos argumentos presentes, así como tal vez modificar lo que ustedes han planteado si lo consideran necesario y si el profesor los convence en ese error. ¿En qué consiste básicamente el argumento que él presenta? Y ustedes cuando dicen los cambios en la SNIF, bien, cambiaron la valoración de riesgo. O sea, yo no sé si realmente hubo un cambio en la valoración de riesgo o el riesgo sigue siendo el mismo, solo que antes se presentaba de manera diferente, no sé, o el riesgo se percibe, depende de la contabilidad, se puede percibir más alto o más bajo. Entonces, es una de las cuestiones allí que hay que revisar, porque recordemos que en finanzas, pues lamentablemente en finanzas hay una premisa o, digámoslo así, un eslogan muy famoso que la contabilidad es opinión y el flujo de efectivo es una realidad. Pero, ¿qué significa eso? Porque a veces se hace en contabilidad, yo también soy contadora, pues, sino que la contabilidad nos arroja unas cifras que pueden cambiar dependiendo de cómo. En la medida en que estos cambios se dan, mis resultados pueden ser diferentes y por tanto el beta contable va a estar afectado por ese de políticas contables. Entonces, simplemente para que si han revisado ese, lo pueden contestar, pero si han revisado ese autor y otros similares, cuando hay posiciones que dicen que el beta contable no está bien mezclar criterios de políticas con situaciones de mercado. Entonces, como para que lo puedan revisar, ese es como el aporte, si lo conocen. Si no lo conocen, les envío el vínculo. Tengo más comentarios, pero dejo la palabra. Gracias. La profe Silvia Pereira nos hace una pregunta sobre el póster de factores incidentes en el fracaso de implantación productiva en el exterior, IPE, donde nos indica que si han consultado trabajos en Brasil. Hay varias investigaciones sobre esos asuntos y en caso de que lo hayan hecho, ¿qué diferencias han percibido? Bueno, profe Silvia, muchas gracias por tus comentarios y la pregunta. Sí, efectivamente, nosotros tuvimos en cuenta para la tesis este tipo de investigaciones. Realmente quisimos hacer el análisis lo más amplio posible. De por sí, en el capítulo de la revisión bibliográfica, creo que fue el más largo de toda la tesis porque se buscó hacerlo lo más completo posible, incluso desde el primer artículo o los artículos seminales de Bieber o de Allman hasta artículos un poco más contemporáneos, llamémoslo entre comillas. Entonces, bueno, voy a prender la cámara, lo siento, pero estoy en mi oficina y me toca con todas las medidas de protección. Entonces, efectivamente, profe, sí tuvimos en cuenta varios autores brasileños que nos aportaron. La diferencia, digamos que cuando tú dices qué cosas podemos diferenciar frente a estos modelos, es que, como le decía al principio, la mayor parte de estudios están enfocados en fracaso empresarial. Y el fracaso empresarial no implica un fracaso de tipo de internacionalización. Hay muchas empresas como las que yo ponía en el póster que han fracasado en la internacionalización, pero están en todo el mundo. Carrefour, por ejemplo, una empresa que fracasó en el mercado colombiano,
porque dadas las múltiples situaciones que tuvieron, tuvieron que salir y retirarse y decidieron enfocarse en otros mercados donde sí eran mucho más fuertes. Mientras que el fracaso empresarial como tal muchas veces sí está más asociado, y eso lo hemos discutido varias veces con la profe Mari, con la profe Suray, incluso la profe Suray fue jurado de mi tesis doctoral, en donde estos factores se han estudiado mucho desde la parte financiera, y la parte financiera muy atada a la quiebra, a la bancarrota. La perspectiva y el enfoque que le dimos al trabajo no fue netamente financiero, porque es que hay muchos factores que no se están teniendo en cuenta los modelos. Entonces, los modelos, recuerdo uno, no recuerdo el modelo, pero no recuerdo el autor del escrito de Brasil, que era del 2018. Él enfocaba en que sí, en las conclusiones se debían incluir factores, por ejemplo, más de naturaleza cualitativa, factores que en este tipo de factores, dada la dificultad de acceso a información, casi nunca se incluyen. Por eso es que la literatura, y eso por ejemplo con el apoyo de la profesora María Teresa Tascón, que fue la que soportó toda la parte de la pasantía en España y fue la guía específicamente en toda la parte de los modelos, dado el amplio reconocimiento que tiene ella a nivel mundial frente a esta temática, ella decía, es que a lo que podemos acceder lamentablemente a los académicos, en el mejor de los casos, son bases de datos y son de tipo financiero. Por eso es que tú ves que todos los estudios son de tipo financiero. Y las variables de tipo cualitativo, que no siempre son financieras, no quiere decir que no hayan variables financieras que no se puedan expresar en términos cualitativos, pues son muy difíciles de acceder. Entonces, por eso el modelo, digamos, que se propone con la tesis, es mucho más amplio. Uno de las categorías son los factores financieros. Uno, pero nosotros estamos reconociendo 18 categorías más de factores que, por ejemplo, lo que esperamos, y acá está Alejandra, que ella comenzó desde su pregrado a estudiar también la temática del fracaso en internacionalización, y esperamos que la maestría siga enfocando un poco esta temática. Es que hay que, por ejemplo, una de las limitantes que yo tengo es que generamos los tres niveles, pero no alcancé a mirar las relaciones entre los tres niveles. Entonces, el financiero no quiere decir que esté solamente en una de las tres, como yo lo estoy representando. Puede estar en las otras tres. Fue una situación de reorden, también por darle un poco más desde el doctorado que yo hice, que fue ingeniería industrial, pues no lo tenía que darle otro enfoque, otra mirada. Pero, por ejemplo, con la profe Mari, cuando yo empecé a hablar las primeras veces de esta temática, ella siempre me decía, ten en cuenta la parte de quiebra, ten en cuenta la parte de la ley de quiebras, por ejemplo, acá en el país. Y esa perspectiva la tuvimos en cuenta, pero quisimos darle el plus al agregar todos esos otros factores o categorías de factores que pueden generar el fracaso, más que usualmente, lamentablemente, muchas empresas desconocen en algunos casos, se les olvida en otros, o simplemente hacen caso omiso de estas. Entonces, claro, profe, tuvimos en cuenta, porque digamos que en Brasil hay buena producción de esto, eso lo reconocemos, y si en algún momento tienes la oportunidad de identificar la tesis, podrás ver ahí lo que te estoy diciendo. Gracias, profe, por la consulta. Edward, tienes el micrófono apagado. Gracias. La profe Silvia nos hace otra pregunta al último póster que presentó la profe Mari, donde nos indica que la crisis ha traído posibilidades y riesgos, pero muchas investigaciones no miran el tema de los y las emprendedores, que en Brasil le llaman muchas veces precarios. ¿Piensa también tener en cuenta a los y las emprendedoras en la investigación, profe Mari? Por eso hicimos dos fases. Primero habíamos dicho, vamos a hacer una revisión periodística, pero claro, ya al comenzar a mirar el sesgo que tienen esas noticias, obviamente decíamos, no, esto no es suficiente. Es válido, es incluso de alguna forma innovador, pero falta. Nos da una primera exploración.
y luego pasar a empezar a mirar, bueno, dónde ya tenemos, digamos, más que entrevista, vamos a trabajarlo como tipo relatos. Es una, digamos, una entrevista, relato, donde las personas, bien sea por escrito o por vía ya verbal, directamente nos cuenten cómo, o sea, como en una cronología, cómo ha sido la crisis, cómo han ido llevando la crisis. Entonces, nos falta en esa fase identificar cuáles van a ser los sujetos del estudio, pero acá en Colombia se le llama emprendimiento por necesidad, creo que es lo mismo, ¿no? Cómo incorporarlos, porque efectivamente ese tipo de emprendimientos seguramente no van a salir en la primera fase. Entonces, cómo hacer que esos emprendimientos que no salen en la primera fase se puedan incluir en la segunda fase, que ya es levantamiento de información. O sea, allí de alguna forma vamos a tener que trabajar incluso con nuestra propia intuición y conocimiento, contactos. Edward, que es coautor, ya en este momento me decía, estoy en una región de Colombia donde hay una situación sumamente interesante para la investigación que estamos haciendo, y me dice, envíame el instrumento, diseñemos el instrumento para comenzar a indagar, a explorar cómo abordarlo. Y también creo que lo podemos hacer con lo que se llama en la investigación la metodología bola de nieve, ¿no? Donde podemos tal vez conocer un caso, como tú dices, de precariedad o de necesidad, y decir, bueno, a partir de esa experiencia, a quién nos puede referir. Obviamente hay unos riesgos allí en metodología, pero tenemos que irlos, creo que tenemos que irlos solucionando en la medida en que van apareciendo, porque sí. Y también pues acá comentar que la profesora Silvia es nuestra aliada, una de las aliadas en Brasil para hacer esta investigación en el contexto de Brasil, o sea que allí también la profe va a poder tener los aportes que estamos comentando. Gracias. Profe Mare, estamos también empezando a utilizar las redes sociales, porque hay muchas emprendedoras que participan en grupos en las redes sociales y durante la crisis han intentado hacer con que en las redes, en una solidaridad entre emprendedoras, se mantengan en negocio, no cierren sus negocios. Entonces, también pienso que es muy interesante estudiarnos la solidaridad en red. Sí, gracias. No, solo una cosa pequeñita en la parte de redes sociales, que también es otro. O sea, el problema son las metodologías, y ya que estamos aquí en estos espacios que son de aprendizaje para todos, incluyendo a las canosas que estamos aquí. Tenemos unos retos en redes sociales que estaba leyendo en estos días casualmente Silvia sobre la parte ética, ¿no? Que ahora también quiero hacer un comentario cuando haya tiempo sobre el póster de ética, que me parece interesante. Porque, claro, está publicado, pero hasta que, ¿cómo usar esto? ¿Cómo usar esta información y mantener la ética en investigación? O sea, la investigación cada vez está más regulada, bien, y eso es bueno porque queremos rigurosidad, no importa si es cuantitativa, cualitativa, o sea, lo importante es que haya unas aseveraciones que tienen un sustento. Entonces, tomar las redes sociales me parece interesante y he estado como pensando cómo hacerlo, ahí me ayudas. Pero sí también mirar el compromiso ético del investigador sobre esa información que no está prevista para que sea parte de una investigación. Muchas gracias, profesor. Sí. Juan de Dios Rodríguez te hace otra consulta, y es con respecto al tema de la investigación y los impactos financieros del COVID a las pymes en regiones y ciudades no capitales. Un factor de dificultad es la informalidad laboral y el aprovechamiento de esta situación para equilibrar un poco la situación financiera. ¿Cómo medir ese impacto en y la incidencia social que puede tener esta situación a futuro? Gracias, Juan de Dios, qué gusto verte aquí. Hemos estado por allá en UPTC, en Chiquinquirá. No, yo lo que le digo a Juan de Dios es bienvenido a la investigación, usted la va a hacer por allá. Usted va y hace el levantamiento de información en Boyacá, o sea, digo usted como parte del equipo, bienvenido, porque sé que Juan de Dios también es un investigador en pymes, igual Olga también hace un saludo. La idea es que esto pues se multiplique, si les parece interesante, la idea es multiplicarlo, ¿no? Nosotros no somos dueños de esta investigación, simplemente es una propuesta, y si se puede expandir, mejor. Pero si efectivamente queremos, incluso aprovechando que la virtualidad obligó a esto, ¿no? Al electrónico, creo que vamos a tener muchas posibilidades de contactarnos en regiones, no solo, digamos, en el caso de Bogotá. Esta investigación, como todo, va por fases, entonces no vamos a poder hacer todo al tiempo, pero sí la idea es ir abordando. No hemos previsto, eso sí, medir impactos como tal, es más una
recopilación de narrativas que tal vez sea una fase que luego nos permita decir, bueno, vamos a concentrarnos, por ejemplo, en lo financiero. Lo que yo he visto en muchas empresas, aparte de lo financiero, o sea, lo que les he podido recomendar es, oiga, no descuida a la persona, a las personas. Porque entonces si tú descuidas a tus empleados, si descuidas a tus clientes, si descuidas a tus proveedores, entonces ¿con quién vas a trabajar a futuro? ¿Sí? Entonces no necesariamente lo financiero va a ser el énfasis, pero seguramente esta fase exploratoria nos va a permitir tomar esas decisiones de hacia dónde dirigir otras fases de esa investigación, pero de verdad es que es bienvenido. Entonces no pretendemos medir impactos, que tal vez sea el objetivo de otras investigaciones, sino queremos más es detectar como esa realidad, ese factor humano de lo que está pasando. O sea, ¿cómo usted cuenta su crisis? Puede ser que, supongamos, una pyme que le fue muy bien, ¿sí? Porque estaba fabricando mascarillas o gel o lo que sea, o estaba en el sector, por ejemplo, de transporte. Ha explotado porque ahora todo es a domicilio. Entonces, ¿cómo? Le fue muy bien, pero a lo mejor está deprimido, a lo mejor se siente mal. O sea, puede que el impacto sea financiero, sea favorable, pero que tenga otros impactos, reacciones, cómo están reaccionando. No importa si le fue bien o mal, qué está pasando y que ellos nos cuenten qué está pasando para ver qué sacamos de allí. Y también la profe Olga hacía un comentario, pues gracias, profe, igual, pues el proyecto está disponible para quienes quieran. No digamos que trabajar en un equipo grande porque no es la idea, pero sí está disponible por si lo quieren replicar y ampliarlo a otras partes. Yo creo que no lo he conversado con Eduardo con Suray, pero es un poquito la intención de que la investigación sea masiva, ¿no? Esa es la idea. Muchas gracias, profe Mari. Y no sé si puedo hacer un comentario para la auditoría, no sé. Claro que sí, profe. El póster de Paula y Liliana, porque ahí hablan de ética profesional, o sea, más allá de irme a los detalles que ellas tienen, y como decían que están iniciando, yo diría también para las estudiantes, las investigadoras, esto de la ética, revisarlo muy bien, o sea, que por lo menos en el caso, en el contexto de la auditoría y de la contaduría, y creo que de cualquier profesión. O sea, hay dos cuestiones en la ética que a mí siempre, no investigo ética, pero cuando leo estas cosas se me vienen a la cabeza, ¿no? Dos cosas que a veces descuidamos, porque dicen, la ética es cometer fraude o no cometer fraude. ¿Cómo? Pero muchas veces es lo que dice uno, ¿el error fue voluntario o fue involuntario? O sea, ¿qué significa que sea involuntario? O sea, yo lo que veo es que muchas veces la falta de capacitación, o sea, la falta de actualización, ¿bien? Y también la consideración del trabajo de los colegas, lo que se llama en el código de ética el respeto entre colegas, son dos consideraciones que cuando se hacen estudios de ética no se profundizan tanto. O sea, como para que les doy esa pista, para que lo revisen un poquito más, no he hecho la investigación ni la revisión bibliográfica, porque muchas veces el fraude, sí, viene porque yo quería cometer un delito, pero hasta donde el auditor descuida que, o no detecta el fraude porque le falta actualización profesional o actualización tecnológica, entonces como dejarles esa inquietud. No hablo más. Dale, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe Mari. Hay una pregunta de Luis Carlos Minga, también al proyecto de la profesora Maribera, donde nos indica que hablar de pymes en relación con el COVID, los efectos podrían ser variados dependiendo del sector. ¿Tienen contemplado todos los sectores y o ubicación geográfica? Bueno, responde usted, doctor Eduardo. Bueno, muchas gracias, profe Mari. Efectivamente, pues el objetivo de nuestra investigación es analizar las narrativas. Y eso implica, pues, poder incluir, pues, todos los agentes o todos los individuos que están involucrados en esta situación, en esta crisis. Entonces, pues, como lo mencionaba la profe María en la presentación del póster, inicialmente comenzamos con una revisión de narrativas a través de los principales periódicos, donde logramos identificar, pues, las percepciones y los comentarios de diferentes organismos del gobierno, de diferentes estamentos como tal que participan en todo el tema de promoción de empresarial. Y paso siguiente, pues, es poder hacer la comparación o poder hacer el contraste de esas narrativas frente a los empresarios y frente a las percepciones o a las situaciones que enfrentaron estos empresarios. Y eso incluye, pues, trabajar no solamente un sector, sino poder entender desde la multiplicidad de sectores y desde la variedad
de ubicaciones geográficas, cómo se vieron, cómo se presentó esta situación de crisis y cómo esas narrativas pues, se ven cambiando a lo largo del país y pues, a lo largo de las industrias. Por eso la profe Mari indicaba ahorita que pues, me encontraba en Valledupar, donde la crisis se vio muy fuerte, el tema de la pandemia pues, afectó mucho, y lo que buscamos es precisamente eso, incluir los diferentes sectores del país y posteriormente incluir otros países, como lo mencionaba con la profesora Silvia y otros profesores de Brasil, donde podamos hacer un análisis de esa narrativa, donde podamos entender un poco cómo la crisis afectó y contrastar pues, esas percepciones, Luis Carlos. Bueno, no sé si tengamos más inquietudes, algún comentario adicional a los 5 póster que presentamos el día de hoy. Hay uno de Luis Carlos para el póster de Logit y Probit. Miramos. Gracias, profe. Luis Carlos nos indica para el póster de fracaso, Logit y Probit, al tener una muestra variada de las empresas en los diferentes años, ¿no afectaría los resultados al no tener una homogeneidad de datos empresas? Jessica, José, Fabián y Gerardo. Responde, Aleja. Vale, profe. Sí, como decíamos, digamos que sí, el estudio fue transversal, es decir, que analizamos diferentes años. Hicimos el Logit y Probit por separado para cada uno de los años. Lo que hicimos fue verificar, digamos, que los resultados del año 2018 con relación al 2017 en ambos modelos, digamos que el ratio 1 tuviese el mismo comportamiento o relación con la probabilidad de fracaso. Entonces, creo que pronto ahí por esa parte, al no haber, digamos que analizado la muestra completa todos los 4 años en el mismo modelo en Stata, sino que lo hicimos separado, puede que no afecte. Ahí también hay que resaltar que si bien los años, cada año tuvimos una muestra distinta de empresas, la variación era muy poca. Realmente casi siempre estaban las mismas empresas, nunca representó más de un 10%. Por lo tanto, en caso de hacer ya estudios multivariados, donde se tengan en cuenta a la vez los diferentes años en un único modelo, no debería haber mucha variación. Por eso dejamos dentro del alcance que lo hacíamos de forma individual, atendiendo que incluso una situación que vimos es que algunas veces cambiaba el nombre de la empresa. Entonces, eso puede generar otro tipo de análisis, por lo que realmente lo hicimos finalmente fue de forma separada de cada año. Muchas gracias. No sé si tengamos alguna inquietud. La profe Mari nos indica, le pregunta a Jessica, si piensa continuar la investigación con variables no financieras, considerando que las variables financieras no fueron significativas. Gracias, profe, por la pregunta. Sí, tal como lo mencionaba también el profe Fabián, si bien en la literatura lo predominante es hacer análisis a través de variables financieras, también se plantea que una línea de investigación es analizar otras variables no financieras. Ahorita, pues como mencionaba el profesor, estoy en el inicio de la maestría y todavía estoy en el planteamiento del proyecto porque pues sí son diversos aspectos o diversas líneas de investigación por las cuales puedo seguir. Entonces, estamos en ese proceso. Todavía es algo confuso para mí qué línea voy a trabajar en la maestría, pero sí es un tema que me gusta y que sí voy a seguir trabajando en la maestría. Muchas gracias, Jessica. ¿Tenemos alguna otra inquietud, algún comentario para los 5 póster que presentamos el día de hoy? Bueno, entonces no me resta nada más que agradecerles a los presentadores de los pósters del día de hoy.